Hola, hola. Vaya, mira. Ya está la masa. Ahí es al gusto, ¿verdad? Y los quieren salados o bien dulces. Hay gente que le encanta salado. Uh-huh. Aquí de, la dos, mata. Aquí de dos formas los hacen, dulce o salado. Ajá. Pásame la margarina. ¿Es la de vacío? Porfa. Le vamos a poner una barra de margarina. Le vamos a poner tres cucharadas grandes de azúcar. A ver cuánto está molesta. Ajá. Que salgan dos por tanto por el otro. Okay. Imposible. Vamos a ver. Esto abunda. Más que no estaba tan tiernito el elote. Y no está aguada la masa, ¿verdad? No. Ya estaba bien durito el elote. ¿Te acuerdas una vez como no fue que en la colada se lo lleva? Sí. De paso, sí. Para disfrutarlos en la cena. Igual se prepara para riguas, para lobos, para las tortitas, uh-huh. ¿Para qué más? No, para eso, para preparación. Uh-huh. Para el ator ya es otro proceso. Ya hay secuela. Un cuchillo ahí, ¿verdad? Pero una pailita para poner un ras del queso. Le voy a traer un platito. Sí, por favor. Ya. Vaya, mira. Ahorita vamos a comenzar a hacer los tamales. Sí. Vaya, mire. Le voy a partir el quesito para ponerle a los tamales de... Van a ser tamales de elote con queso, ¿verdad? Uh-huh. Le vamos a poner la rajita. Y aquí está ya preparada la olla donde se van a poner los tamales, mire. Le he puesto olote. Fíjense que cuando uno tiene elote crudo, elote se le pone en el asiento, ¿verdad? Ajá. Después uno se queda dando gusto comiendo esos elotes. Los elotes se han cochado. Como ya eran poquitos los elotes, ¿verdad? Que habían. Solo lo vamos a ocupar para los tamales. Y elote le ponemos ahí abajo. La cosa es para que no se queme la tusa, ¿verdad? Sí. Esa tusa más sequita me le pone aquí, extendidas unas tres. Que hay que pagar en esta hoy. Vaya, mire. No pudo. Vaya, miren, y ahí se le va a poner el quesito, ¿verdad? Sí. Ahí sí ustedes van a querer, hagan el pedido desde ahorita porque ya me están llamando por teléfono que quieren varios pedidos, fíjense. ¿Ya le llamaron otros suscriptores? Sí. Como ahorita estoy bien poquito, estoy afligida, pero el que llame más primero es el que va a lograr. Que llame de último, ¿no? Sí. Porque ese va a lograr, ese es el primero que hace los pedidos. Se va por orden, ¿verdad? Sí. Por orden de llegar. Mira, se hace cuando son de dos hojas, ¿ves? Aunque usted llene la cacerola de agua, no se le lava la masa. Pero si usted lo pone parado así, solo de una hoja, todo se lava.
puso queso, mamá. Sí. Uy. Lo mejor, ¿cuántos tamales van a salir? 18 lotes usamos. Ajá. Creo que los 10 huesos me salieron, veo. Sí, yo de lo más chiquito de garra. Ahí nos salen 10 tamales. O más. A ver. Ya vamos a ver. Como ya el elote se ve grande, pero ya así molido. Ajá. Sí, hace poquito el grano. ¿De acuerdo? No, ni yo no me fijé. No lo van a pagar como yo quiero cobrarlo. ¿Sin queso? Sin queso. Y cuando le salga allá y diga, este no traía queso, mamá Berta le van a decir. Mi hizo jarana, le va a decir. No, fue la Yesi, le dije. ¿Qué va a poner? ¿De aquí? Mal por elote. Aquí hay 1, 2, 4, 6, 8 van a abrir. 9. 9 tamales. 10 con el de ayer. Ya le van a faltar 8. Durita. Por eso se le pone mantequilla, porque si el elote ya está algo duro, puede estar simple, de que ya día lo tapizaron, la mantequilla hace que ablande, quede bien porosita la masa, y el azúcar y la sal, es para que usted sienta los tamales como que son de elote acabado de cortar. Por eso se le pone azúcar y sal, para que quede el sabor del elote tiernito. Terminar. Fíjense que ahorita con el que ya se iba a terminar de hacer, van a hacer los 18 tamales. De 18 tamales y se usaron 18 elotes. Y estaban grandes, ¿verdad? Pero fuera chiquito no salieron. No, no. Hubiera salido más poquito. Sí. Vamos a ver cuánto nos van a salir en total. Por si queremos ir a vender. Sí. Pero tiene que ser elote grande. En el mercado está bien caro el elote, ¿verdad? Sí. A 4 por el dólar.
Pero nosotros compramos donde pasan aquí los carros. Ajá, que pasan ahí gritando. Ajá. Aquí sí lo van dando más barato. Sí sale mejor comprar aquí a los carros que pasan. Sí, sale mejor. Mire todo, mire el whisky a 3 por el dólar en el mercado. Y aquí lo pasan dando hasta 6 por el dólar. De por gusto va uno a dar. El limón igual, de allá, sí. Sí. Vaya, mire, nos salieron 22, ¿verdad? Sí. 22 tamales, miren. De 18 elotes. Elote grande. Y ahorita ya se les van a ir a poner al fuego y ya se van a mostrar cuando ya hayan estado los tamales. Seguimos mostrando y esperamos les guste el video y nos sigan apoyando. Me los bendiga siempre, donde anden y donde estén. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.